La presidenta de la Cámara de la Construcción de Nicaragua, Leslie Martínez, dio a conocer que el sector ha tenido un decrecimiento del 15%. Claro, claro, anda con un 15% de crecimiento. La construcción ha decrecido en un 15%. La caída es del 15%. ¿En el tema de viviendas? Ah, el tema de vivienda anda muy bajo, sobre todo en la vivienda de mayor, la clase media, esa ha bajado bastante. La informalidad de los obreros de la construcción se ha aumentado a un 60%. Bueno, saquemos por deducción, hasta octubre del, o noviembre del año 2018 había una desafiliación de 22 mil obreros en la construcción. Nosotros andamos una estimación como del doble y cuidado, a lo mejor se ha incrementado hasta un 60 o un 70%. Martínez de igual forma manifestó que esperan que la situación se mejore a través del diálogo. Bueno, todavía nosotros tenemos mucha fe, mucha esperanza de que nuestra situación se mejore. Ya sabemos y nosotros hemos dicho en varias ocasiones a varios medios que prácticamente la construcción está en manos del sector público, hay cero inversión privada, tenemos mucha esperanza de que esta situación se mejore, pero sabemos que todo pasa porque haya un diálogo, una decisión política, y tenemos mucha fe en ello. Noticias 12, Teresa Reyes.